está cumpliendo años y es algo nuevo, le quiere cantar. Pido a mi Dios que la cuide mucho, que siempre la luna no pueda alumbrar. Y le digo que la cuide, que la cuide. Mingo y Noemí al frente. Pónganse más para acá para que las cámaras los capten mejor. No, allá, Mingo. Dele para acá usted, Noemí. Para acá, Noemí más para acá. Allá, ahí sí, ahí está. Bueno, aquí tenemos ya esta pareja, ¿verdad? A ver qué tan explosivos salen. Ahí estamos acá. Hagan su apuesta, señora, hagan su apuesta. Así es, amigo René. ¿A cuánto va la apuesta ahí con los amigos? A jugar, se ha dicho. Full. Me imagino que van apostando y ya van ganando ahí. Ustedes apuéstenle o bien a Noemí o bien a Mingo. ¿Quién es el que va a besar o quién es el que va a aguantar más cachetadas? También, eso amigo, es, cabrón. Gracias al amigo patrocinador de este juego. Sí, es, William, para él y su esposa. Así es. Merito. Bueno, ahí está el año inglés. Para todos ustedes que están en su casita. Bueno, ya se les acabó el cafecito, amigos. Ahí los que nos están viendo. Llenen esa tacita de café. Para que sigan entreteniéndose. Que le eche hielo, como pescado. Para saquen el chocolate, saquen la sodita, saquen ahí, ¿verdad? Esa agüita y... a divertirse ahí, ¿verdad? Con todo. Mingo, ¿por qué está así, pues? Está nervioso, Mingo. ¿Está nervioso, Mingo? Ustedes que lo pueden ver ahí, ¿cómo lo miran? No se sabe. ¿Qué daría usted fuera la Claudia? Estamos nerviosos de la Olga, que es la hija que iba. Sí, el hecho de ver hasta el color ha perdido. Seguimos aquí con esta parejita, comenzando el año, ¿verdad? Después que pasó a la fiesta y comiendo todo el chumpe, viene enero. Vamos a regresar otra vez. Vamos a regresar, Mingo nos está despistando. Mingo, póngase pilas ahí, no se me quede ahí porque tiene que hacer al instante. Decíamos ahí que había pasado el mes donde salen corriendo las gallinas. Sí, porque viene ahí la fiesta de diciembre y viene enero. Prepárese, Cherito. Pega más duro que Toreto. Le pega más duro a Careto, dice. Para
Posiciones, Mingo. Vamos a ver qué pasa ahí cuando empiezan las cartitas y ustedes dicen que cuál mes es el que viene. Pues viene de febrero. La boca. No, es que Mingo tiene que besar. No, tiene que, Mingo tiene que besar. El otro es de gratis. No, es que eso es de recompensa, me tiene cachetada. Va, está bueno, no, está bueno. Hola. No, hombre, es que usted tiene que besarle, ya le va a las cachetadas. Seguimos ahí, pues. Bueno, siguen las apuestas allí. Y ustedes saben que en el mes más caluroso las cosas se ponen un poco más candentes. Vamos a ver qué pasa ahí con... A ver quién de los dos es más caliente. ¡Marzo! ¡Sigue el beso! ¿Cómo llego a Marte, le va? No voy a decir eso, Nani. No vale. Y se aproximan las lluvias y todo se rebaja. Vamos a ver qué trae abril. Yo gana. El otro cachete, ahí es. Dale, falta, Mingo. Aproximándonos allí después de la lluvia viene el mes de las flores. Vamos a ver qué trae mayo. Ay, papá. Ay, hombre. No, pero para él le trae. Tres me veo. Pero para él, ¿no? Que el mes de las flores, ¿va? El mes de la madre. De nosotras. Sí, el mes de la madre, para él, tío, porque le tocó cachetada. Vamos a ver allí, ¿verdad? ¿Qué trae allí el... Vamos a mediados del año ya, ¿va? ¿Qué trae junio? Eso. Es el día, el mes del padre. Seguimos allí con los meses. Después de haber pasado el mes del padre, viene allí un recesito. Ahí viene julio. Al igual que mayo, amigo. Toma, amigo. Yo creo que ya no voy a tocar la cama, la muela. No, y le pego, creo que no le manda más a mí. A la próxima cachetada que le agarren los muchachos allá. Y les contamos a todos los amigos que llegó agosto. Otro beso. Va, ya lo sentenció. Si diciembre lo gana él, en la boca, dijo Mingo. A suerte, es diciembre. Viene el mes de la independencia acá en El Salvador y todo Centroamérica, me parece, ¿va? ¿O no? Llegamos a septiembre. Ya quiero un beso, ¿cómo se llama? Cuando me meto las trompitas. Ya como ya siento que lo ves a mí. Llegamos ahí al mes que todo lo descubre y por eso no te cubres, así es que estamos en octubre. Estamos en el que todo lo descubre, ¿va? Sí. Y si no te cubre, llegamos allí a noviembre.
Ay, papá, no te cubre, hoy sí viene. Agárrala, pues. No, me tenga le consideración. Venga, le dice cómo. Don Ramón. ¿Tiene ganas de besar a Mingo? Yo veo que usted está algo. Bueno. Pasó noviembre. Se fueron las lluvias, viene la fiesta, llegó diciembre. Lo ganó Mingo. Ganó Mingo. Yo tres lo ya iba. Esa es la entrega del premio a Mingo. ¿Cuánto ganó Mingo? 5. 5 a 7. ¿Cuánto? 8 a 4. Gracias. 8 besos. Gracias allí al amigo William y esposa. Seguimos disfrutando aquí del año inglés. Esperamos que usted lo esté disfrutando también. Sigan las apuestas. Le invitamos a que no se pierda el próximo video. Nos vemos. Es del Carmen. Y se llama Mingo del Carmen. Sí. Ok. Así me he puesto de nombre. Así se ha puesto usted como un nombre artístico, podemos decir. Sí. Bueno, nos llena de alegría esta tarde el poder tener la oportunidad de tener la presencia suya en esta tarde, donde todos los muchachos se van a ir a duelo a cantar pues en este concurso, por la cual usted, me imagino, nos trae unos temas para compartir con nosotros. Sí, unos temas para compartir y para ayudarles a ellos también a cantar y todo, para mejorar la música. Qué bueno, eso me alegra mucho, que usted pues hoy esta tarde pueda compartir parte de su talento, parte de lo que Dios pues ha depositado en usted, ¿verdad? Y que así, junto con los muchachos, con nuestro todo el staff del Salvador Go, esta tarde podamos participar y compartir juntos de ese talento, ¿verdad? Cuénteme, amigo, ¿desde cuándo usted ha trabajado y se ha dedicado a lo que es la música? Bueno, yo de dedicarme a hacer canciones y a tocar y todo eso, ¿verdad? Desde el 2002. ¿2002? Entonces llevo una sorpresa en este momento. Usted es compositor y actor entonces a la vez. Sí. Qué bueno, entonces. Escribir, componer, también tocar. Ajá. Guitarra, todo. Qué bueno, eso me llena de alegría que podamos tener ahora, ¿verdad? Como decimos acá, en este lugar donde se va a llevar a cabo la segunda parte del concurso de cantos, a nuestro amigo Mingo del Carmen, que viene a compartir con nosotros parte de la historia de él dentro de lo que es la música. Y acá tenemos y podemos escuchar, pues él compone las canciones. ¿Cuántas canciones ha compuesto durante lo de que se dedica? Compuesto como cerca de unas 50 canciones, de wow, todo estilo, de todo género, hasta de banda. ¡Qué bueno! Como podemos ver y como podemos escuchar, en El Salvador se respiran talentos, tenemos talentos que muchas veces están ocultos, muchas veces por falta pues de quizás apoyo, los talentos se quedan como entrampados, ¿verdad? Como que no salen a la luz. Entonces, amigo, usted, ¿cuáles serían sus deseos a partir de estas entrevistas? ¿Qué podemos decir a nuestros amigos que nos van a ver en el canal de YouTube, El Salvador Go? ¿Qué le podemos decir? Porque muchos lo van a ver, muchos lo van a observar. ¿Qué les podemos decir allí? Bueno, que apoyen el canal de del Salvador Go. Sí. Uh-huh. Y que apoyen a todos los muchachos que están aprendiendo a cantar y todo, que a eso vengo yo también. Apoyarnos. Ajá. Y para usted, ¿qué podemos decir? Usted también, podemos decir allí también el apoyo de ellos, ¿verdad? En sus comentarios, después de que lo escuchen cantar, ¿verdad? Ajá. Si les parece. Sí, aunque esta tarde sería solamente un cántico que se va a escuchar, dice él, tiene 50 canciones compuestas con letra propia, ¿verdad? Sí, y unas con música, ¿verdad? Les ha puesto también lo que es la música.
Y bueno, verdad, qué bueno que un día podamos también observar cómo toca pues esos instrumentos. Pero podemos observar, podemos ver, verdad, en nuestro terruño El Salvador, cuántos talentos, cuánto pues muchas veces está oculto. Y bueno, qué bueno que ahora muchos se van a deleitar y van a tener la dicha de poder pues escucharle y conocerle, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podemos encontrarlo, amigo, en las redes sociales? Mingo Guerridos Magaña. Mingo Guerridos Magaña, ¿verdad? Sí. En el Facebook. Ok. Y si podemos dar ahí el número de WhatsApp. Este, WhatsApp no. ¿No usa WhatsApp? No, no uso. ¿Messenger? Sí, ¿verdad? Allí lo pueden buscar agregado en Facebook. Ajá. Bueno, ahí podemos encontrar pues a nuestro amigo. Pero también podemos dar su número telefónico por aquellos que lo quieran saludar, mandar un mensaje así directo, ¿verdad? O que puedan llamarle y saludarle. Podemos dar el número también, ¿verdad? Para que aquellos amigos salvadoreños que también van a escuchar a nuestro amigo Mingo, ¿verdad? Y quieran saludarle, pues podemos regalarles el número ahí, amigo. Bueno, el número es 7642-9620. Ahí está el número, lo vamos a repetir. 7642-9620. Muy bien, ahí tenemos el número. Para ver si en algo podemos compartir en música y algo que quieran. Muy bien, ¿verdad? Puede hacer de que alguien necesite, ¿verdad? Allí un alguien que pueda enseñarle. Ahí tenemos a nuestro amigo que con gusto pues viene ahora a compartir con todos los muchachos del Salvador Go, que pues nos visita de la comunidad pues El Carmen. Y esta tarde será una tarde muy divertida, muy llena de alegría, llena de entusiasmo al escuchar las voces, diferentes voces de los muchachos y muchachas que pues nos van a deleitar con ese canto. ¿Qué más, amigo, podemos decir desde su juventud? ¿Cómo le gustó, cómo fue que aprendió eso de los instrumentos? Bueno, de ver a los demás que cómo crecían con la música, yo deseaba aprender a tocar guitarra o piano o alguna cosa. Ya cuando aprendí a tocar, me dieron ganas de hacer mis propias canciones. ¡Qué bueno! Para sentir más el sabor al... ¿Nunca tuvo usted la oportunidad de tocar en un grupo popular o un grupo así cristiano? ¿Nunca pudo, tocó usted? Bien. Casi he repasado todas las iglesias, cristianas, católicas, luteranas, en todo. ¿Han andado tocando? Pero sí, mi respeto también para todos los cristianos y católicos. Eso, ¿verdad? Así somos los salvadoreños, ¿verdad? Y podemos ver, pues nuestro amigo, como dice él, ya tiene varios años, ¿verdad? De vida artística, podemos decir. ¿Como cuántos años desde que aprendió su primer instrumento? Del 2005. ¿Por allí empezó usted? Empecé ya a tocar en grupo. Pero de que aprendió hace más tiempo, sí, ¿verdad? Hace más tiempo ya. Bueno, y así pues podemos compartir. Como decíamos, nuestro canal se llena pues esta tarde de orgullo pues el poder tener a nuestro amigo que viene con mucho pues alegría, pues con mucho cariño a compartir con nosotros y, como dice, un poco ayudarles, ¿verdad?, a nuestros amigos, ¿verdad?, a todos los muchachos que van a ser intérpretes también de una canción, ¿verdad?, que se va a cantar en este concurso de cantos en el cual pues nuestro canal está llevando en estos momentos. ¿Qué podemos decirle allí a los muchachos, ¿verdad?, amigo? Bueno, por el primer lugar, un saludo a todos los que están viendo esto, ¿verdad? Que apoyen el talento. Y aquí les deseo suerte también a todos mis amigos que van a estar cantando. Muy bien. Un saludo a todos los amigos musicales por ahí. También a los amigos que, bueno, hay muchos, ¿verdad? Fuera de nuestras patrias, hay muchos talentos que unos tal vez llegaron a ser, a darse a conocer, otros no. Pero como podemos ver, El Salvador también necesita el apoyo para aquellos artistas
para aquellos compositores, para aquellos que pues se esfuerzan para llevar a ese talento, ¿verdad? Para mantener ese talento que Dios les dio. Y qué bueno pues que también se pueda un día recibir ese apoyo, ¿verdad? Para poder crecer y para poder llegar un día pues a darlo a conocer. Así como muchos artistas, muchos que se dieron a conocer, también un día darlo a conocer nosotros, ¿verdad? Sí, más con el apoyo de la gente, esto puede seguir más para adelante. Pues, claro, porque a veces hay cosas que están encerradas y con un poco de ayuda se pueden explotar y dar a la luz. Sí. Ajá, entonces, y así llegar un día a crecer y a ser un artista nacional, ¿verdad? Así es de que... Ha sido un gusto, amigo Mingo, el poderlo entrevistar y poder tenerlo frente a cámaras. Así es de que lo vamos a esperar a su actuación, ¿verdad? Y lo vamos a ver en los próximos videos.